relacionadas con la filosofía en general, porque como ustedes verán, a veces es difícil terminar de entender esta idea de que las disciplinas filosóficas, a pesar de que se abocan a una especialización o a un área en específico, siempre tienen pues la posibilidad de permitir información y problemas que se transfieren a las otras disciplinas, ¿no? Esto a veces es difícil de captar. Y bueno, pues entonces lo que sucede es que la gnoseología es un campo de conocimiento que también nos llevará a otras disciplinas, a otros problemas en otras disciplinas filosóficas, ¿no? Bueno, ¿qué es la gnoseología? Básicamente el día de hoy vamos a ver los problemas relacionados con la gnoseología y esos problemas básicamente están relacionados, como ustedes verán, con el conocimiento. Pero en verdad, la gnoseología tiene que ver con una disciplina filosófica un poco más profunda, si se puede decir así, puesto que la misma etimología ya lo reconoce. Claro, la mayoría de nosotros cuando escuchamos logos, logía, sabemos que se trata de un estudio, de un tratado, y eso está bien. Pero en verdad, yo creo que los griegos, ¿no? Hacían mucho más referencia con logos a una cantidad de cosas, porque la esencia de la palabra estaba precisamente en el discurso, en la posibilidad de lo que se puede decir racionalmente usando las palabras, ¿no? Entonces, cuando se habla de logos, en verdad se está hablando pues de una propiedad, ¿no es cierto?, del ser humano para transmitir información a través de la palabra, ¿no? Por eso que ellos decían, el logos es lo que te hace humano, ¿no? Logos en tanto razón, pero por uso de palabra, y por eso que también puede significar teoría y demás, ¿no? Porque es más que todo la capacidad de hablar racionalmente, logos, ¿no? Entonces, podríamos decir que la gnoseología es lo que se dice en torno al problema de la gnosis. ¿Y qué es la gnosis? La gnosis, pues, es el conocimiento, ¿cómo podríamos decirle? El conocimiento o el proceso del conocimiento, ¿sí? Eso quiere decir cuando tomamos al conocer como una actividad, ¿qué es lo que descubrimos de este procedimiento? Está claro, pues, que la gnoseología es definitivamente la disciplina que se encarga de ver cómo este procedimiento, que es el del conocer, está relacionado, pues, perdón, tiene que ver estrictamente con un proceso más interno. Es más, para que se hagan una mejor idea, gnosis entre los griegos significaba algo así como el conocer vinculado espiritualmente, ¿no? Es más, una secta que surgió en algunas polis griegas que se llamó el gnosticismo. Y el gnosticismo decía que para que tú te puedas salvar, tú tienes que conocer los misterios del mundo. Y el gnosticismo precisamente decía gnosis, ¿no? Hay que conocer, es ese conocimiento que cambia tu espíritu. Entonces, miren cómo toda esa tradición, un tanto espiritual, se ha ido perdiendo, sí es cierto, pero todavía nos ha quedado este residuo de el vínculo que tiene con el ser humano el problema del conocimiento, ¿no? No solamente porque, claro, para algunas sectas pueda salvar tu alma, sino por el hecho de que tiene que ver con un profundo problema del ser humano, que es el problema de considerar qué es lo que puede llegar a saber, porque finalmente alude a su existencia directamente, ¿no? Buenas tardes, Moisés, buenas tardes, Valeria, ¿cómo están? Entonces, por lo mismo, hoy día vamos a hablar de esos problemas a los cuales se ha enfrentado el ser humano relacionados con el conocimiento. Pero para poder manejarnos en ese campo de problemas, yo creo que es importante entender los elementos que aparecen ahí, ¿no? Hacer algunas observaciones. Claro, está el sujeto cognoscente, está el objeto cognoscible, que es más pasivo para muchos, y la representación que surge del contacto entre sujeto y objeto. Yo quiero hacer un par de observaciones. La primera es que la representación ya de por sí genera un problema, ¿no? Un problema gnoseológico, diríamos. ¿Qué es esta representación?
que es una copia de la realidad o es una proyección del sujeto. Bueno, este problema ya no lo vamos a ver ahora en la separata, pero eso es, o sea, tiene su propio problema. El sujeto cognoscente, las capacidades para conocer son un problema. ¿Qué tanto podemos confiar en estas capacidades? Ese es otro problema. Y claro, uno diría, profe, el sujeto cognoscente siempre tiene que ser un ser humano. Claro, siempre tiene que ser un ser humano, pero recuerda que si eres kantiano, para Kant, el problema, muchos de los problemas que vienen dados es por entender que el ser humano es principalmente racional y por tanto esa racionalidad puede que no sea exclusivamente humana. Es por eso que él diría, es mejor digamos que es un sujeto racional y finito, ¿sí? Y sensible también, que puede experimentar cosas sensibles, ¿no? Entonces, un poco por ahí estaría mejor entender hacia el sujeto cognoscente. Sobre todo si tú ya has tenido contacto con los hermanos mayores, ¿sí? De otros planetas, entonces mejor dices sujeto cognoscente o racional y no ser humano. Y sobre el objeto cognoscible lo mismo. También cabe una desconfianza más que una confianza, porque no sabemos si lo que conocemos sobre el objeto es lo último o si todavía hay más cosas por descubrir en él, ¿no? Entonces, un poco así presentados los elementos, creo que podemos proceder a ver ya uno de los primeros problemas más importantes dentro de la gnoseología. El primer problema es el famoso problema de la posibilidad del conocimiento. Bueno, la gran pregunta es si se puede conocer, ¿no? Esta es una primera pregunta y una de las más amplias dentro de la gnoseología, si no la más amplia, ¿se puede conocer? ¿Y por qué esto de se puede conocer? Pues porque se ponen en duda tanto el objeto como el sujeto, ¿no? Bueno, y vamos a ver cuáles han sido las respuestas. Obviamente hay dos posibilidades obvias, ¿no? Pero hay una tercera menos obvia. Y las dos posibilidades obvias es que uno, si se puede conocer, o dos, no se puede conocer. Si alguien me dice que se puede conocer, pues es una persona segura, es una persona que confía y por tanto le vamos a llamar a esta corriente dogmatismo, ¿no? Se confía en las facultades del ser humano, o sea, se confía en el ser humano como sujeto cognoscente y por tanto se confía en el conocimiento. Se termina pues por decir que se puede conocer. Recuerda que en la historia de la filosofía la mayoría de filósofos han sido dogmáticos, porque casi todos han partido de la idea de que se puede conocer. Han sido en verdad muy pocos los que han dicho que no se puede conocer. Y el hecho de que hayan dicho que se puede conocer revela también un poco la situación de este problema, ¿no? Hay una confianza en el ser humano, a pesar de que a veces no hay tanta confianza en el sujeto, perdón, en el objeto cognoscible. ¿A qué se refiere esto? A que definitivamente el objeto muchas veces puede ocultarnos cosas, ¿sí? Y entonces, al ocultarnos esas cosas, algunos dogmáticos han tenido que reforzar la idea de la razón, ¿no? Vamos a explicarlo con un poquito más de detalle. A ver, primero, históricamente, ¿quiénes son dogmáticos? A ver, hagamos recuento. Bueno, ahí se le señala Tales de Mileto, pero en general muchos presocráticos lo fueron. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras, Heráclito, Parménides, Empédocles. Ya pasando a una etapa posterior, podríamos mencionar a Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, los modernos en su mayoría, y demás, ¿no? Claro, no incluyo acá a los relativistas porque ellos pertenecen a otro grupo y vamos a hablar de ellos en un momento. Entonces, todos ellos han considerado que se puede conocer, ¿sí? Que se puede conocer. Ahora, hay distintas maneras de confiar, ¿no? Por ejemplo, los empiristas confiaban más en los sentidos, ¿no? Pero los racionalistas confiarán más en la razón. Y de hecho, la mayoría de dogmáticos vamos a ver que los dogmáticos más representativos generalmente son racionalistas por el hecho de que consideran que nuestra principal herramienta es la razón. Voy a tomar el caso de Descartes, ¿no? Descartes, por ejemplo, decía lo siguiente: el sentido común es la cosa mejor distribuida entre los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros nos ponemos a analizar, todas las personas tienen una especie de capacidad automática para discernir cosas y para distinguir lo beneficioso de lo pernicioso, por ejemplo. Obviamente, si alguien en este momento te dice, oye, a ver,
cuélgate de tu tercer piso, a ver cuánto tiempo resistes. Por sentido común, tú decís, pero ¿por qué lo tengo que hacer? No lo voy a hacer, ¿no es cierto? Claro, a menos que seas, no sé, pues youtuber, influencer, quieras grabar algo, ¿no? Entonces la idea que tiene, por ejemplo, Descartes es que por sentido común, al toque voy a tener que detectar que es una mala idea, ¿no? Como comerse una manzana podrida, nadie lo haría, ¿no? Es obvio que está podrida. Entonces, cuando los sentidos se suman a un mínimo uso de la razón, es algo así como un por sentido común, ¿no? Si ella ya no te responde como antes, la vez que pare en el WhatsApp, pero ya no habla contigo, entonces es obvio, no es sentido común, algo está pasando, ¿no? Entonces, el sentido común es la cosa mejor distribuida, decía Descartes, pero hay cosas que no se pueden resolver a través del sentido común. Y esas cosas, ¿cómo se resuelven? Lamentablemente, solamente se pueden resolver con el análisis cuidadoso a través ¿de qué? A través de la razón. O sea, ya la razón usada, pero de manera, pues, más precisa, ¿no? Y más exigente, podríamos decirlo, a diferencia del sentido común. Entonces, si hay algún problema, si el objeto me está engañando, lo que sea, o ella me está engañando, usando la razón analítica ya puedo terminar de, pues, descubrir esas últimas cuestiones. O sea, hay una confianza bastante grande en la mayoría de los dogmáticos. Bueno, pero esta es la posibilidad positiva, ¿no? Decir que sí se puede conocer. La posibilidad negativa es la que recae en el escepticismo, y el principal representante del escepticismo fue nuestro amigo Pierron de Elis, ¿no? En general, los helenistas fueron muy famosos por su búsqueda de la felicidad, ¿no? Recordemos que el helenismo, bueno, no lo hemos visto, así que no puedo decir recordemos, pero les cuento un poco que el helenismo tenía que ver con la búsqueda de la felicidad, y ahí surgieron sistemas ético-ontológicos como el estoicismo, el cinismo, el epicurismo y el escepticismo como búsquedas a la pregunta de cómo puedo ser feliz. Bueno, digamos que Pirrón de Elis es uno de los más tardíos y él vio cómo las otras propuestas del helenismo, eso quiere decir los cínicos, Epicuro o los estoicos, debatían constantemente por el problema de la felicidad y veía cómo los que lo seguían, pues prácticamente iban a muerte en los debates, ¿no? Entonces, Pirrón de Elis se da cuenta de la paradoja de que por buscar la felicidad se han olvidado de ser felices, ¿no? Y él se da cuenta de que hay cosas que nunca vamos a poder descubrir a ciencia cierta, no hay certeza sobre algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como la lechuza, ¿no? La lechuza hace, o sea, epogé, suspender el juicio, guardar silencio. ¿Pero por qué, profesor? ¿Solamente por buscar la felicidad? Sí, porque eso te va a dar la ataraxia, le llamaba Pirrón de Elis, o sea, tranquilidad o imperturbabilidad del alma. Pero no solamente ello, sino que también con esto tú estás ganando la posibilidad de evitar problemas, ¿no? Recordemos que para Pirrón de Elis, la epogé, la suspensión del juicio, tiene que ver sobre todo con grandes problemas, ¿no? No quiere decir que vas a estar callado toda tu vida, sino que sobre preguntas demasiado filosóficas, para decirlo así, Pirrón de Elis recomienda, pues, el silencio, porque no se puede conocer del todo. ¿Y por qué? ¿En qué se basa? Porque él dice, ¿qué es lo que yo puedo ver? Lo que yo puedo ver, en verdad, solamente es una parte de todo lo que en verdad es. Entonces, hay cualidades que van al infinito en el objeto, y por lo tanto, aunque yo diga algo, es muy probable que casi siempre esté equivocado. Por ejemplo, si yo en este momento tengo este reloj, ¿no es cierto? Yo les puedo dar la descripción, ¿no es cierto? Donde lo compré, les puedo decir cómo funciona, les puedo decir con qué elementos fue fabricado, ¿no es cierto? Y de pronto alguien me dice, oye, ¿y resiste el agua? Y yo te digo, sí, es resistente al agua y a cualquier líquido, ¿no es cierto? Y viene alguien y le echa lejía, muy bien, sigue funcionando. Viene alguien y le echa, no sé, pues café, sigue funcionando. Y Pirrón de Elis vendría y diría, a ver, échale ácido.
Le echas ácido, deja de funcionar, se corroe, y bueno, ¿qué diría Pirro? Ahí está, hay una cualidad que tú nunca vas a conocer, porque siempre hay cualidades que se nos escapan. ¿Por qué? Porque la razón humana es limitada, en cambio las cualidades son infinitas. Claro. Entonces, es por esto que finalmente la actitud que asume Pirrón de Elis y la respuesta de que no se puede conocer es una de las respuestas más interesantes en el mundo de la filosofía, porque implica una ontología donde se piensa que el objeto tiene cualidades infinitas. Es por eso que él siempre recomendaba desconfiar de lo que nos dan nuestros sentidos y de lo que deduce la razón, porque no siempre son correctos, ¿no? Claro que él hablaba en otras partes, también decía, en otros momentos ha llegado a decir que para vivir tampoco hay que ser tan extremos, pues. A veces para vivir hay que guiarse por los sentidos en cuestiones muy simples, ¿no es cierto? Por ejemplo, te tiran una chancla voladora, no te vas a poner a dudar, ¿esta chancla está viniendo o no está viniendo? No, pues simplemente la esquivas, ¿no es cierto? A veces hay que dejarse llevar por los sentidos cuando las cosas son muy obvias, dice. Pero asimismo, ¿no es cierto? Hay que, cuando se trata de escoger el estilo de vida que tenemos, hay que seguir las leyes y las costumbres, porque por algo están ahí, dice nuestro amigo Pirrón de Elis, ¿no? Y cuando ya se trata de problemas muy serios, que la razón a veces no va a terminar de resolver, porque recuerda, hay infinitas cualidades que no podemos descubrir, al final lo que va a decir nuestro amigo Pirrón de Elis es, bueno, si tienes que dar una respuesta, guíate por la probabilidad, ¿qué es lo más probable? ¿No es cierto? Es así de simple, ¿no? Ahora, una anécdota que refleja un poco esta actitud de nuestro amigo Pirrón y lo que él le recomendaba a sus discípulos, porque sí tenía discípulos, tenía seguidores, aunque no lo crean, se ve pues en el hecho de que cuando a Pirrón, cuando una vez uno de sus discípulos, Anaxarco, estaba caminando fuera de la ciudad, cayó en un pozo, entonces pedía auxilio, gritaba, pedía auxilio a Anaxarco, y Pirrón de Elis pasaba cerca del pozo. Entonces Anaxarco empieza a gritar, maestro Pirrón, ayúdeme, he caído en el pozo, no puedo salir. Pirrón se sobrepara, se detiene, escucha la voz, lo que parece ser la voz de su discípulo, se detiene y sigue caminando, ¿no es cierto? Entonces, a la semana siguiente se vuelven a encontrar Pirrón con Anaxarco, y Anaxarco, uno, ¿qué es lo que haría, no es cierto? Uno diría, maestro, ¿cómo es posible que no me haya rescatado y tal, que me moría ahí de frío, no es cierto? Encima el pozo estaba lleno de lodo, lo que sea, ¿no es cierto? Pero Anaxarco se acerca y le dice, maestro Pirrón, gracias por la lección de ese día. Y Pirrón le dice, ¿a qué te refieres? Bueno, ese día yo había caído en un pozo y yo lo empecé llamando pensando que era usted, pero me había olvidado que se trataba de Pirrón, el escéptico, la persona que duda de todo. Así usted me dio la lección de que usted no se dejó llevar por los sentidos y no pensó o no asumió que era mi voz. Y yo debía haber hecho lo mismo, porque ¿qué pasaba, por ejemplo, si no se trataba de mi maestro Pirrón, sino que se trataba, por ejemplo, de unos bandidos? Me hubiesen sacado del pozo y me hubiesen golpeado, me hubiesen robado. Sobre todo si vivo en dónde, mejor no lo digo. Ahora, ¿qué es lo que dice Pirrón? Pirrón le dice, ah, sí, esa era la lección, ¿no? Bueno, algunos, sí, pues algunos piensan que esta anécdota no es real, ¿no? Es un poco para hacer crecer la imagen de Pirrón como alguien que dudó de todo. Y puede ser flojera, tienes razón, Valentino, puede ser flojera. O de repente le caía mal a Anaxarco, ¿no? De repente si era otro discípulo, sí lo recogía, ¿no? A ver, ¿qué discípulo es Rudy? A Rudy sí lo recojo, pero en cambio a Anaxarco no, pues, ¿no? ¿Para qué? Encima Anaxarco, ¿no? Hay gente que todavía se llama así, hasta el día de hoy, ¿no? Anaxarco. Bueno, pero como les digo, me imagino, ¿no es cierto?, que a pesar de que él promovía la epoje, de todas maneras hay una postura más mesurada para hablar de esto del epogé, a pesar de que efectivamente siempre habló de dudar de todo, dudar de los sentidos, porque finalmente no vas a conocer del todo, ¿no? La pregunta es, ya tenemos dos posibilidades, sí se puede conocer y no se puede conocer. Lo que nos quedaría por saber es si es que acaso existe una tercera posibilidad.
si acaso se puede y no se puede conocer, o ninguna de las dos, no sé. Bueno, aparecerá este señor, ya saben, nuestro amigo Kant, el veintiúnico criticista de la historia de la filosofía, ¿no es cierto? Y lo que va a decir nuestro amigo Kant es lo siguiente: ¿se puede o no se puede conocer? Sí se puede conocer, pero tampoco se puede conocer. ¿Ah? ¿Cómo es esto? Bueno, recuerda que para Kant toda la realidad se compone básicamente de dos formas, vamos a ponerlo así. ¿Bien? Hay dos realidades, en verdad, diría Kant. Una realidad es la que tú puedes ver, la que puedes experimentar, que es la realidad de donde están los fenómenos. ¿Sí? Y no me refiero a los feos, sino me refiero a fenómenos en tanto sucesos que acuden a tu mente, a tus sentidos. Están los fenómenos, pero también están, ¿no es cierto?, dentro de la misma realidad, un aspecto de ella que nosotros no podemos conocer. Esos fenómenos que no podemos conocer terminarían pues, perdón, ese aspecto de la realidad que nosotros no podemos conocer es lo que él no llama fenómenos, sino que llama noúmenos, ¿sí? Si te cuesta recordarlo, noúmenos, noú lo puedo conocer, ¿bien? Entonces, los noúmenos son estas esencias de las cosas que yo nunca voy a terminar por conocer por el simple y sencillo hecho de que escapan de la cognoscibilidad o de las capacidades humanas. Pueden que sean las esencias últimas y verdaderas de las cosas, pero lo siento, no lo podemos conocer, ¿sí? Permanecen ocultos, dice Kant. Entonces, por ejemplo, tú puedes matarte describiendo este lapicero, ¿sí? Diciendo tiene la tapa azul, tiene tal tipo de punta, lo que tú quieras, ¿sí? Pero al final nunca vas a poder revelar del todo su esencia. O sea, el noúmeno, pues. Curioso, ¿no? Entonces, la pregunta que le podemos hacer a Kant, como se le hicieron luego, es: pero papi, si no se puede conocer, ¿cómo hablas del noúmeno? ¿Por qué hablas del noúmeno si no se puede conocer? ¿Acaso tú lo has conocido? No. Pero Kant dice: lo que pasa es que como la razón y los sentidos tienen límites, yo tengo la posibilidad de decir que hasta acá llegué, hasta acá conozco. Eso que ya no se conoce, simplemente le estoy poniendo nombre, no quiere decir que lo estoy conociendo, dice Kant. Yo simplemente estoy diciendo que esto es lo que no puedo conocer. Estoy reconociendo la limitación de la razón y la limitación humana, ¿no es cierto? Entonces, para Kant, pues podríamos decir que se puede conocer fenómenos, pero no se puede conocer los noúmenos. ¿Bien? Eso quiere decir que de los fenómenos podemos hablar con cierta seguridad, pero hay que recordar que siempre puede haber algo que hace que no cuadre lo que estamos especulando en torno a los fenómenos, porque esa cualidad puede venir del mundo nouménico o numénico, como le decimos en castellano, ¿no? Del mundo numénico. Muy bien, entonces, recordar que para Kant, pues, es posible conocer el fenómeno, pero no el noumeno, y recordemos, pues, que para Kant todo se basa en las formas puras de la sensibilidad a priori, ¿no es cierto?, que son el espacio y el tiempo. Y esto ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Tú cómo conoces a los fenómenos? Bueno, a través de mis sentidos, es cierto, los conoces a través de tus sentidos, pero puedes conocer a través de tus sentidos gracias a que tú tienes instalado, ¿sí? Voy a ponerlo en términos un poco más informáticos, tú tienes instalado en tu disco duro, vamos a ponerlo así, el espacio y el tiempo. Entonces, cuando algo sucede, ¿no es cierto?, cuando algo se mueve, tú lo puedes ver como que se mueve gracias a que el espacio y el tiempo están instalados en ti. Sin esta aplicación, tú no podrías ver movimiento, tú no podrías, pues, tener noción de la experiencia sensible, simplemente no experimentarías. Entonces, ¿por qué conocemos los fenómenos? Gracias a nuestras estructuras. Si tú te das cuenta, lo que te está diciendo Kant, y si lo comparamos con lo que dijeron dogmáticos y escépticos, es un poco una confianza en el ser humano para conocer fenómenos, pero una desconfianza respecto del objeto, porque el objeto me puede estar ocultando algo. ¿Bien? Hay que tomar en cuenta estos puntos que son clave, ¿no? Para terminar de entender a Kant. Bueno, chicos, hasta acá hay alguna pregunta, hay alguna duda. Este es el momento, hablemos ahora, ok, para siempre. A ver. Ahí. Preguntas, dudas, consultas sobre Kant, gnoseología, el primer problema que hemos visto,
Genial, Valentina, gracias. ¿Alguien quiere cantar una canción? De repente, todo el mundo con las manos arriba y canta, y canta, y canta. ¿Nadie? ¿Listo? Bien, entonces continuemos. ¿No has escuchado esa canción? Búsquela después. Entonces, un segundo problema que nosotros ya lo hemos visto, ¿eh? Cuando hablábamos de la modernidad ya lo hemos visto. Bueno, eso es como un repaso, pero vamos a verlo de una manera más confrontacional, ¿no? Y quizás diciendo algunas cosas que no se pudieron decir en ese momento, ¿no? El problema del origen del conocimiento. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Confronta dos posturas conocidas como racionalismo-empirismo, donde esta última, el empirismo, nos dirá que el conocimiento nace de la experiencia, mientras que la primera, el racionalismo, nos dirá que el conocimiento nace de la razón. No es que ambos hayan dicho que, no es que los empiristas hayan dicho que la razón no tiene nada que ver en el proceso del conocimiento, ni que los racionalistas hayan dicho que la experiencia no tiene nada que ver en el proceso del conocimiento. ¿Bien? Todo lo contrario. Ambos reconocen el papel de las otras herramientas, ¿sí? De la experiencia sensible o de la razón, pero piensan que hay uno que es primero, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la discusión. Empecemos con los racionalistas. ¿Por qué los racionalistas decían que la razón es la fuente del conocimiento, el verdadero origen del conocimiento? Porque para ellos de acá nacen las ideas universales, las que sirven para todo ser racional. Y para esto, la experiencia sensible, dicen ellos, se tiene que guiar antes por la razón. O sea, primero es la razón. ¿Y cómo que primero es la razón? Bueno, pues nosotros tenemos ideas que son anteriores a la experiencia. Y esas ideas son las ideas innatas. Y ustedes ya recordarán, ¿no es cierto? La idea del alma, la idea de perfección o de Dios, la idea de causa-efecto, la idea de sustancia, todas esas vienen con nosotros ya, según los racionalistas como René Descartes, ¿no? Entonces, claro, y recuerda que para René Descartes, al menos para este tipo de racionalismo, esas ideas innatas, ¿quién te las puso? Jesús, pediosito, el de arriba, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, ¿no? Lo que nos dice Descartes es que es importante reconocer que la razón tiene una anterioridad a la experiencia sensible, aun cuando la experiencia también puede contribuir a construir cierto tipo de conocimiento, ¿no? Ya ahí tú tienes que ver la diferencia entre ideas innatas, ideas adventicias y facticias, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que responde el empirismo? No, es que no es esa la idea. La idea, en verdad, tú estás confundiendo porque para empezar no existen ideas innatas. Esto es lo primero que dicen los empiristas. Nosotros venimos calatitos, venimos como una tabla rasa, una pizarra en blanco, y es el conocimiento que viene de los sentidos el que se va impregnando dentro de nuestra mente, ¿sí? Y es por eso, ¿no es cierto?, que nosotros solamente lo único que podemos conocer es todo lo que nos es dado por los sentidos. Nada nos ha sido dado de manera innata o automática desde nuestro nacimiento. Bien, todo viene de los sentidos. Estas cuestiones que proponen los empiristas nos dicen que primero es la experiencia y ya después usamos la razón si quieres para ordenar el conocimiento. Pero primero es la experiencia. Ahora, otros racionalistas, miren, otros racionalistas modernos, incluso de la época de Descartes, coincidirán con él en que la razón es importante, o la más importante, que es la primera, que existen ideas innatas, pero no explicarán de la misma forma las ideas innatas, y cada uno tendrá su propia secuencia lógica. Por ejemplo, ¿no? Para hablar de alguien, está nuestro amigo Baruch Spinoza, ¿no? Y Spinoza, que fue un monje que luego dejó de serlo, pues empezará teniendo para empezar tiene una idea distinta de lo que es Dios. Según Spinoza, no es que Dios sea una figura creadora, ¿no? En el sentido de que es un ente que creó y luego se fue, sino que más bien Dios es alguien que creó, ¿sí? Y después, no, sino, perdón, que Dios es una sustancia infinita y dentro de ella surgen los objetos y dentro de los objetos también surgen los seres humanos, ¿sí?
Entonces, esta postura, conocida como panteísmo, como que todo es Dios, ¿no es cierto? La naturaleza, los seres humanos, los sujetos, todo es Dios, porque hay una sola sustancia que es Dios, le hace decir a Baruch Spinoza que no es que Dios ponga las ideas innatas en ti, sino que tu razón tiene las ideas innatas porque es parte de Dios. No sé si se entiende la lógica. Como soy parte del todo, todo es Dios, entonces mi razón tiene la posibilidad de conocer todo ello. Es un poco parecido también a lo que dice otro gran racionalista, aunque a veces no se le dice así, sino que se le dice idealista, nuestro amigo Hegel, ¿no es cierto? Nosotros venimos del todo, del absoluto, dice él, y por tanto nuestra razón tiene la posibilidad de entrar en contacto con ese absoluto, pues, ¿no? Bueno, estas ideas racionalistas, recuerden, tienen variaciones, así como dentro de los empiristas vamos a encontrar que entre Locke y Hume también hay variaciones, ¿no es cierto? Algunos asumen a Hume más como un escéptico, alguien que dudó de la posibilidad del conocimiento, ¿no? Pero es una discusión en la cual nosotros no nos vamos a meter. Bien, ahora, claro, ¿el origen es la razón o la experiencia? Finalmente, bueno, hay una tercera postura, por si no te gustó ninguna de las dos. Y esa postura es la de nuestro amigo, nuevamente, Immanuel Kant, el criticismo. Recuerda que el criticismo hace referencia a toda su obra, que está escrita como críticas, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio, y que pues nos revela, ¿no es cierto?, el carácter revisionista de Kant, porque Kant va tras todas las obras y hace una serie de revisiones para poder precisamente descubrir, ¿no? Para poder descubrir qué es lo que se puede rescatar dentro de la historia de la filosofía. Bueno, ¿cuál es el origen del conocimiento, Kant? Kant piensa de la siguiente manera. A ver, me dijeron que tiene que ser o sensibilidad o razón. Pues ninguna de las dos. Porque cuando la experiencia, para ser experiencia, entra en contacto con el sujeto, ambos, para conformar el conocimiento, entran en contacto en simultáneo. No es que primero aparezca la experiencia o el objeto y después venga el sujeto y su razón para conocer. No, no, ni al revés. Ambos entran en contacto y surge el proceso del conocimiento. Entonces, ¿cuál es el origen del conocimiento? Ambos, pues. Pero hay algunos detalles que hay que observar, dice Kant. Primero, el sujeto, ¿sí? Y esto ya lo hemos visto antes. Voy a ver si tengo por ahí la diapositiva para que lo podamos ver. Déjenme ver un minuto, no me acuerdo en qué semana estaba. Acá ahora vamos a ver si se puede cargar bien. Denme un minuto, está cargando. Ahí está. Según nuestro amigo Kant, tal y como lo estábamos viendo. A ver, vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Bien. Los detalles que hay que entender es que a pesar de que el sujeto, sí, con su razón y la experiencia o el objeto, cuando entran en contacto, generan el conocimiento, lo que hay que entender es que el sujeto ya viene con una carga. El objeto tiene una parte que no se puede conocer, que es el mundo nouménico. En cambio, el sujeto tiene pues una carga previa. No venimos con ideas innatas, ¿sí? Pero definitivamente nuestro entendimiento funciona con ciertas estructuras. Por ejemplo, las formas sensibles a priori. Lo que acá ven ustedes como sensibilidad, ¿no es cierto? La sensibilidad, que es se puede reducir a espacio y tiempo, son las que intuyen precisamente el objeto, ¿sí? Si tú no tuvieses el espacio y el tiempo en tu mente, no podrías captar el objeto. Luego, dice, el entendimiento piensa o juzga el objeto y los organiza en categorías. Y después la razón sintetiza los datos y genera ideas trascendentales como alma, mundo y Dios. O sea, no es que esto me venga de fábrica, no es que Dios haya puesto estas ideas en mí, sino que yo las voy a producir, pero sí tengo unas estructuras de fábrica. Pero además, ¿qué más nos dice nuestro amigo Kant? Kant nos dice que, perdón, Kant nos dice que el sujeto es el que tiene la razón y los sentidos.
Entonces, ¿quién es más importante en el proceso del conocimiento? ¿El sujeto o el objeto? Obviamente el sujeto, a pesar de que el conocimiento se construye con la confluencia simultánea de ambos. Bien, miren estas cuestiones particulares. Y bueno, y las citas que tenemos acá son precisas para terminar de revelar lo que les estoy explicando, ¿no? ¿Qué dijo Kant? Dijo, los objetos nos vienen pues dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones, o sea, el espacio y el tiempo, ¿no es cierto? Ellos son los que nos permiten captar lo dado, que son los objetos. Por medio del entendimiento, los objetos son en cambio pensados y de él proceden los conceptos. Más claro no puede estar. Primero, ¿no es cierto?, viene lo dado y se enfrenta, o sea, vamos a poner así, los objetos vienen como lo dado y son procesados por lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Nuestras intuiciones y nuestro entendimiento, que son los que se van a encargar de procesar esa información. Genial, ¿no? Y es por eso que va a decir Kant lo siguiente. Las intuiciones sin conceptos son ciegas y los conceptos sin intuiciones son vacíos. Si quieres que te lo ponga en términos más mortales, si se tratase de información que me da la experiencia sin el uso de la razón, sería ciego, pues. Seríamos como los animales. Ahí no podemos hablar de que hay conocimientos porque no sabemos qué sucede del todo dentro de sus mentes. No sabemos si ellos lo ordenan, pero asumimos que no, porque no tienen las estructuras racionales que los seres humanos. Entonces, ahí simplemente la información pasa, 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 y por eso ellos se mueven de manera automática. Entonces, es como para Kant, en el mundo del conocimiento ellos están ciegos. En cambio, los conceptos, dice, sin intuiciones serían vacíos. O sea, ¿de qué me sirve la razón o mis estructuras a priori, como las sensibles o incluso el entendimiento, si yo no tengo la información sensible? Pues estarían vacíos esos conceptos, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, es genial lo que dice Kant, me parece que. Como ya les he comentado, mi admiración por Kant no tiene que ver con el hecho de que yo lo haya investigado, sino también con el hecho de que al haberlo investigado, uno descubre que dice cosas muy sensatas e importantes, ¿no? Y yo creo que debe estar dentro de los pocos genios de la humanidad, ¿no? Yo creo que la humanidad ha tenido unos 10, y menos genios, ¿no? Pero Kant debe estar entre los primeros, ¿no? Por ahí se hizo una investigación de su cerebro, ¿no? Y dijeron que tenía un coeficiente intelectual de los más altos, no sé qué. Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Pero igual me parece un capo, Kant, ¿no? Además que abarcó muchas ramas del saber. Bien, respecto de ese segundo problema, ¿quedó alguna duda? Bien, genial, entonces podemos seguir. Bueno, entonces, el problema. Uno de los problemas más importantes, antes lo veíamos en relación con el problema de la naturaleza del conocimiento, ¿no? ¿Cómo es el conocimiento o qué es el conocimiento para el hombre o dentro del hombre? Hoy en día ya lo vemos simplemente como el problema de la verdad. ¿Qué es la verdad? Se supone que la verdad es un conocimiento último que ya no debe dar lugar a dudas, ¿no es cierto? Se supone. Y definitivamente, hay opciones siempre también, ¿no? ¿Cómo es que se consigue la verdad? ¿No? Eso sería un poco más lo que ayudaría a definir la verdad. Bueno, para empezar, tenemos una teoría que ya hemos visto. Yo les había dicho ya que esta teoría la íbamos a ver, pero de alguna manera ya ha sido revisada o al menos mencionada. Y es la teoría de la verdad como correspondencia. También se conoce como la teoría del espejo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que algo es verdad cuando lo que se dice, los enunciados, reflejan lo que está en la realidad. Si se corresponden, entonces yo digo que eso es verdad. Por ejemplo, tú me describes a mí y le vas a preguntar a un compañero si es verdad o no. Entonces tú dices, no, el profesor siempre, es un profesor que siempre sale bien peinado, pulcro, no tiene barba, ¿no es cierto? No usa lentes, tiene una vista excelente y si tu compañero está en la misma clase y ve al profe y dice, oye, eso no es verdad, porque no corresponde con, ¿no es cierto? No corresponde con lo visto. Entonces ahí no está funcionando un espejo. Y definitivamente, si no hay un reflejo, entonces no hay una correspondencia, ¿no? Aristóteles lo puso de la siguiente manera. Es como un trabalenguas, pero es un bonito trabalenguas filosófico, de hecho. Dijo lo siguiente. Decir de lo que es, que no es, o de lo que no es, que es falso. Mientras que decir de lo que es, o de lo que no es, que no es, es verdadero.
Eso es lo que dijo Aristóteles. En otras palabras, ¿qué es lo que te dijo? Si lo muestras tal y como está en la realidad, es verdad. Si no lo muestras como está en la realidad, es falso. Bien, así de sencillo. Pero puedes usarlo para confundir gente, esta frase, ¿no? A ver en qué circunstancia. Por ejemplo, si te preguntan qué somos, ¿no es cierto? Y tú tienes miedo de contestar esa pregunta. Es una pregunta que llegó muy pronto. Tú le dices, papi, Aristóteles dijo, decir de lo que es que no es o de lo que no es que es falso. Ya atarantado ya, o atarantada, no puede decir nada, ¿cierto? O atarantada, ¿no? Bueno, lo que nosotros vemos es que Aristóteles en verdad está teniendo una versión correspondentista de la verdad, al igual que la van a tener, por ejemplo, Tomás de Aquino, Bertrand Russell, no sé si han escuchado alguna vez de Bertrand Russell, y el discípulo de Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, de quien vamos a hablar, creo, más adelante, si no me equivoco. Entonces, esto es la teoría de la correspondencia. ¿Cómo funciona? Un ejemplo más para que quede claro. Recuerda, si se corresponde con la realidad, es verdad. Bien. En la lógica, por ejemplo, hablábamos de validez y verdad. Y decíamos que verdad es cuando se corresponde con la realidad. Ahí está. Por ejemplo, la lógica asume la teoría correspondentista. Los científicos asumen también una teoría correspondentista, en su mayoría. ¿No es cierto? Cuando algo pasa a ser verdad, cuando pues lo puedo corroborar en la realidad y ver que funciona de esa manera efectivamente, ¿no? Y bueno, esa sería la teoría de la verdad como correspondencia. Ahora, hay una verdad como evidencia también, que básicamente fue propuesta por Descartes y por algunos otros racionalistas. Y como se emocionaron tanto con la razón, dijeron, bueno, la verdad es verdad cuando la razón lo comprueba, no cuando lo compruebas en la realidad. ¿Cómo es esto? O sea, cuando algo es verdad, cuando es demasiado obvio para nuestra razón. Esa es la definición de verdad, digamos así, de una manera más corriente, ¿no? Para decirlo de una manera más simple. Será verdad algo cuando yo pueda comprobarlo con mi razón y decir que es algo obvio, pues, ¿no? Por ejemplo, yo digo, pienso, luego existo, eso es obvio, ¿no? Si pienso, es porque estoy existiendo en este momento. Entonces, eso es una verdad indubitable, según Descartes, ¿no? Otra cosa que puedes comprobar sin necesidad de la experiencia, como una evidencia, ¿no es cierto?, sin acudir a contrastarlo con los hechos, las verdades matemáticas, los axiomas, por ejemplo, ahí están, ¿no? Entonces, si es muy obvio, obviamente lo tomas como una verdad, ¿no? Según Descartes. Y para eso tienes que usar tu razón, pues para determinar qué tan obvio o qué tan evidente es. Si no es evidente, no es verdad, ¿no? Y hay una tercera postura, ¿no? Que dice, en verdad nosotros decimos que algo es verdad solamente como una excusa, porque en verdad llamamos verdadero a lo que nos es útil, ¿no? Esto es la propuesta pragmática de William James y de Charles S. Peirce, ¿no es cierto? Y que dice que decimos que algo es verdad cuando algo es beneficioso, ¿no? Es por eso que él dice, lo verdadero es solo el recurso de nuestra forma de pensar, así como el derecho es solo un recurso de nuestra forma de comportarnos. O sea que verdadero es la descripción formal que nosotros le damos a algo que verdadero es la forma, o perdón, el término que nosotros le damos, que le añadimos a algo que nosotros consideramos beneficioso. Por ejemplo, yo quiero decir que es verdad que existo. No necesito acudir a una noción de evidencia. Según William James, esto se asumirá como verdadero no porque es obvio, sino porque es útil, porque me es útil para luego demostrar. No sé cómo es mi existencia, que no se puede dudar de la existencia, o sea, lo aceptamos por su utilidad. Definitivamente, según James, las cosas que hemos llamado verdaderas han terminado siendo aceptadas como tales porque nos han resultado útiles, o de repente les resultaron útiles a algún grupo, ¿no es cierto?, social, económico, lo que sea, y nos hicieron creer en ello y las seguimos usando como verdades porque funcionan, porque son beneficiosas. ¿Por qué creemos hoy en día en la libertad? ¿Por qué la libertad es uno de los pilares? ¿Somos verdaderamente libres? Hay teorías que hablan, teorías en torno al comportamiento que dicen que nosotros en verdad no pensamos nuestras decisiones, sino que hay ciertos automatismos. Entonces, ¿qué tan libres somos? Parece que no lo somos. Entonces, ¿qué diría James? Ahí está, pues pensamos que somos libres o lo aceptamos como una verdad porque, ¿no es cierto?, nos resulta beneficioso.
Pensar que no somos libres de repente generaría angustia o lo que sea, ¿no? Te leo, Ciro, si se pudiera, si se pusiera en duda que todo lo que piensa no necesariamente existe, es lo que hizo Descartes, por ejemplo, Ciro, ¿no? Él usó la famosa duda metódica, dudó de todo lo que existe y dijo, voy a encontrar solamente una primera verdad y de esa verdad deduciré todo el resto del mundo, si es que acaso el mundo existe. Y bueno, él lo hizo partiendo de este axioma de pienso, luego existo, ¿no? Bueno, para él era un axioma, ¿no? Bueno, entonces, uno diría, se ha entendido, creo, ¿no? Estas nociones de verdad. ¿No hay otra noción que podríamos llamar una noción de verdad? Bueno, hay una cuarta noción, a ver. No, el teléfono. Ya les he dicho que por teléfono no, 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 qué va. El problema es que también hay otras posturas, ¿no? Las posturas del consenso. Por ejemplo, esa postura del consenso propuesta por Jürgen Habermas, lo voy a escribir acá en el chat público. A veces demoro un poquito las notas compartidas. Este señor, Jürgen Habermas, terminará por proponer que la verdad es producto de acuerdos sociales dentro de una comunidad, aunque no siempre sean explícitos. ¿Sí? Por ejemplo, voy a tomar como el caso de la comunidad científica. ¿Cuándo la comunidad científica decidió que Plutón dejó de ser un planeta? ¿Cuándo cambiaron el criterio? Pues está implícito que Plutón deja de ser un planeta porque cambió el criterio del tamaño o lo que sea. Entonces, ahí está. Y así hay muchas cosas que en verdad uno piensa, no, esa sí es una verdad. Pero en verdad no. Por consenso terminamos aceptando esas cosas como verdades, ¿no? Y bueno. Un poco que estas son las ideas, ¿no? Estas son un poco las ideas que existen en torno a qué es la verdad y cómo se da la verdad, ¿no? A ver, leo rápidamente para mencionar una cosa que me he olvidado, ¿ah? ¿Eh? Me he olvidado un detalle el día de hoy. A ver. A ver, voy a ver si te puedo entender, Moisés. A ver, dice, no existiría en un espacio en donde lo que se pudiera sostener como existente se deduciría de una simple forma de ignatismo. Ah, mira, a pesar de que está un poco complicado cómo lo has puesto, Moisés, creo captar algo de la idea. Claro. Claro, ¿no? Podría pensarse también eso, ¿no? La posibilidad del innatismo para entender que... Es más, lo podemos relacionar con Descartes, ¿no? Pero bueno, si se piensa en el innatismo, podríamos terminar deduciendo algunas cuestiones que terminarían por afirmar la existencia de algo y por tanto la no posibilidad de la no existencia, ¿no? Bueno, podría ser. Al menos tal como lo he entendido. No sé si es así como tú lo estás entendiendo. Bueno, vayan a notas compartidas rápidamente. Yo les había mencionado en el problema de la posibilidad de conocimiento una posibilidad extrema, que es la del dogmatismo, ¿sí? Quienes asumen que se puede conocer, ¿sí? Luego estaría la posibilidad que nos dan el criticismo, que nos dice se puede, pero también no se puede conocer. Luego estaría el escepticismo, que nos dice que no se puede conocer, y acá es donde yo me olvidé ponerles este detalle. También está el relativismo, porque recuerden que el relativismo de Protágoras, ¿qué nos decía? ¿Se puede conocer? No se puede conocer, en verdad. Lo único que podemos hacer es afirmaciones personales. O sea, si el conocimiento existe, es un conocimiento referente a lo que es mi perspectiva. Y acá podríamos poner también el perspectivismo de un señor que se llamó Ortega y Gasset. Pero de momento esto no lo tienen que recordar, así que lo voy a tachar. El relativismo dice que es el hombre la medida de todas las cosas. En ese sentido, lo que me dice el relativismo es que lo único que se puede asumir como conocimiento es lo que cada quien conoce. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que bajo ciertas posibilidades, no podemos conocer universalmente,
pero sí podemos conocer de manera personal y relativa. ¿Bien? Entonces, este sería pues un detalle importante, importante para poder terminar de entender el escepticismo. Una forma de escepticismo menos radical es la del relativismo, ¿no es cierto? No se puede conocer, pero esto no quiere decir que exista una forma de conocimiento menos universal, que sería el conocimiento relativo, ¿no? Entonces, ahora uno le pregunta a los relativistas, pero si el conocimiento no es universal, entonces no es conocimiento, pues lo que tú estás proponiendo no es conocimiento relativo, estás proponiendo opiniones, perspectivas, lo que quieras, pero no es conocimiento. Bueno, y ahí uno diría, pero profe, no, eso ya es verdad, es el problema de la verdad. Bueno, bien, es por eso que todos estos problemas están conectados y esta disciplina filosófica de la nociología termina por estar conectada, pues, ¿con qué? Con el problema del ser humano. ¿Cómo llegamos acá? Podemos conocer lo que se nos ha dado y con lo que se nos ha dado podemos conocer de dónde venimos, ¿no? Nuestros hermanos mayores, los extraterrestres, algún día aparecerán y nos dirán que ellos nos crearon, o Diosito vendrá, bajará en la forma de Jesús, en la forma de la paloma, en cualquier otra forma, y nos dirá finalmente que esto era un mal chiste o lo que sea. Bueno, entonces ahí está. Son todos esos problemas. He puesto los casos más chistosos y chabacanos, ¿no? Pero hay problemas más profundos. ¿De dónde venimos realmente? Bueno, esto lo veremos cuando hablemos de antropología filosófica y hablemos brevemente del existencialismo, que algunos no quieren hablar, piensan que es algo negativo, pero no, es algo más positivo. Bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que no se hayan quedado con dudas existenciales. Chicos, sí son libres, ¿bien? Basta con que lo crean para que sean libres. Eso es lo que dice Martín Buber, ¿no? El problema es libre quien piensa que es libre, ¿no? El primer paso para ser libre es pensar que uno es libre, ¿no? Ah, así que, bueno, ¿para qué venimos? No sé, pues. Yo tampoco lo sé. Ojalá algún día lo descubramos, ¿no? O de repente es como descubrirlo al final del camino. Bueno, chicos, ya que se han puesto filosóficos, aprovechemos pues este momento para hacer la encuesta. Perdón, perdón, perdón. Esperen, esperen. No se olviden de descargar la diapositiva, ahí están las claves. A ver, ya saben cómo funciona el código de la encuesta, ¿no? La A es de amena clase, la B de buena profe, pero falta mejorar un poquito. La C es, uy, caramba, creo que hay que meterle más punche, profe. La D es definitivamente es una de las peores clases a las cuales he asistido. Y la E es una de las peores clases o es la peor clase a la que he asistido. ¿Sí? Respondan con honestidad, no hay ningún problema. Yo no veo la encuesta o trato de no verla para luego no deprimirme. Sí, me lo han dicho, Anaí. Aunque yo prefiero pensar que me parezco un filósofo. Listón, chicos. Entonces, nos vamos a ver la otra semana. Sí, la otra semana no sé qué tema tenemos, pero espero que sea un tema bonito. A mí me gustan casi todos los temas. Hay algunos que me parecen un poco pesados, pero igual me terminan por gustar. Y pues espero que hayan dado un buen examen. No me han comentado nada de su examen, pero espero que lo hayan dado bien. Los comentarios que me han llegado es que ha sido una práctica sencilla. Bien, espero que siga siendo así. Recuerden que lo importante es que hagan relaciones para que no se confundan y más allá de que tengan un interés personal por la filosofía, traten de al margen siempre hacerlo lo más sencillo que se pueda, ¿no? Bien, chicos, ya, muy buenas dudas respecto a la calificación. ¿Ves que se puede especular hasta de la evaluación? Bueno, ya que cada uno está creando su propia realidad, ayúdenme a construir la mía, pues, ¿no? Entonces, evalúen lo más objetivamente que puedan. Chicos, esto me hace recordar un poco esta serie, ¿no? Rick y Morty, ¿no? ¿Han visto? Que se pone o sea, hay varias paradojas filosóficas dentro de.
bueno, pues al final uno puede terminar pensando lo que escribe acá, lo que han escrito Moisés, o Aldair, ¿no? ¿Qué somos finalmente, no? Siempre fui un juego, dice Aldair. Bueno, más allá de si es un problema con ello o no, hay algunos que piensan que sí, hemos sido un juego, que la humanidad es un juego. Gracias, Valentina. Ya, chicos, acá nos vamos a quedar. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Y pues, que tengan una buena semana. Bye bye, chicos.